Hola, hola. Bueno, estamos aquí en otro video donde vamos a analizar el partido Chile-Bolivia, el bicampeón de América y la fecha de las eliminatorias y el enanín Messi que encontró de nuevo una excusa para lograr lo que él quiere, ¿eh? No nos tampoco hagamos gran cosa de esto. Eso es lo que él quiere. Él no quiere jugar las eliminatorias. Él quiere ir al mundial a jugar al mundial. Si es que. Pero el Messi no le gusta andar viajando aquí en el subdesarrollito este. No, no, no. Por él jugará por España y viajaría por toda Europa a jugar con esa camiseta. Pero bueno, el padre lo obligó a jugar por Argentina. Y le molesta mucho a él estos viajes, por eso renunció a la selección, renunció con elástico. Y entonces ahora viene y juega los partidos que él quiere. Juega los partidos que él quiere, ya se inventó esta lesión para no ir a Venezuela. Lo comprendo, ¿eh? A pesar de que él juega, ¿no? Manipula aquí y allá. ¿Para qué poner de rodillas al AFA? Y no va a Venezuela, cosa que no sé si yo iría a Venezuela tampoco. Si fuera él, con la situación de peligro y de inestabilidad política y todo lo que significa ir a este país. Pero bueno, sí, se sale con la suya, se inventa una lesión, no va, la prensa argentina se molesta. También pensaron que era un partido que iban a ganar. Lo terminan empatando. Un partido que estuvieron siempre perdiendo. Y bueno, está bien. Argentina sigue arriba en la tabla. En todo caso, bueno, a pesar de que era de visita, queda una vez más que sin Messi, Argentina es un equipo no normal, pero tampoco el primero, ¿no? Es un equipo normal, ganable. Y bueno, ahora vamos a analizar lo de Chile, Chile-Bolivia. Chile-Bolivia, una pequeña diferencia del partido con Paraguay. No está Gary Medel por suspensión, no se sabe cuántas fechas le van a dar. También no se sabe, bueno, después de este partido no se sabe si Chile va a jugar con público, va a jugar sin público. Okay. Eso da lo mismo en punto de vista del análisis que voy a hacer acá. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que más se sufrió en este partido con Bolivia? De nuevo, lo mismo que con Paraguay, la ausencia de un 10. La ausencia de un 10, que como dije antes, está bien jugar sin el 10. Le funcionó en la Copa Centenario. Está bien revolucionar el fútbol, todo eso está bien. Pero cuando tienes tantas ausencias, ya se dijo, lo mejor es, bueno, llamas a un 10 y más si lo tienes y es bueno. En este caso Chile tiene dos, tiene a Valdivia, tiene a Matías Fernández, que lo coloca en el partido ya al final, en el segundo tiempo, lo coloca. Y lo mejor de Chile, lo más peligroso de Chile, fue cuando entró Matías Fernández, en los 30 segundos que jugó, o los minutos que jugó, y fue lo más peligroso, casi un gol, un pase muy bueno, en el dentro del área y todo eso. Bueno, ¿qué pasa con Matías Fernández? Ya es un problema crónico, no sabemos si es algo mental. No sé, pero bueno, traigan a Valdivia, así no lo pongan. Parece que cuando está Valdivia, él no se lesiona. Si es que te gusta más Matías Fernández que Valdivia, Pizzi, tráelo, porque así Matías Fernández como que no se lesiona, no sé. No, nunca se ha lesionado cuando está este otro. Bueno, ¿qué pasa? La importancia del arquero. Ya aquí, con Paraguay,
se analizaron otras cosas y por último se dice, bueno, fue de visita, no se consiguió el resultado de visita, más las ausencias, más el par de errores de Pizzi, que fue uno de los errores, fue no llevar a Valdivia, y el segundo error contra Paraguay fue colocar a Pinilla sin alguien que le hiciera los centros, o sea, colocar a Pinilla sin meter a Matías Fernández en la cancha. Entonces esos fueron los dos errores del partido anterior. El error de este partido fue no meter a Matías Fernández desde el comienzo. O sea, si ya te dije el error del partido anterior, corrígelo acá. Y corrígelo desde el principio, no cuando ya... Pero bueno, aunque sea lo colocaste, no como en el partido contra Paraguay, que ni siquiera vio minutos. Al menos lo colocaste, ya se lesiona, eso escapa un poco de tus manos, pero lo debiste colocar desde el comienzo. A lo mejor si colocas a Matías Fernández desde el comienzo, no se te lesiona. No, nunca lo sabremos, ¿no? Pero no es lo mismo entrar desde un comienzo que entrar al medio tiempo, especialmente un jugador que ya de por sí venía regresando de esta lesión, de una lesión que tuvo en Italia que no se sabía si jugaba o no. En fin. Pero bueno, vamos a hablar también ahora que jugamos de local, se jugó de local y se empató 0-0. La importancia del arquero. Bueno, Toselli, muy bien. Salvó un gol con el que se perdía el partido. A como jugó Chile, ¿eh? O sea, a lo mejor te hacen ese gol en otro partido y no importa, pero en este, que no se concretaban las opciones, Bolivia hacía ese gol y se perdía. Entonces Toselli sí respondió en este partido, por lo menos para mantener el empate. Pero cuando me refiero a la ausencia del arquero, es cuando juegas con un arquero que siempre juega, porque digamos que, ok, Toselli no es un mal arquero. O sea, tuvo su error con Paraguay, o los dos errores, para mí fueron dos errores. Con Paraguay, ok, un partido malo, sí, ok. Pero acá se nota la ausencia del arquero en el sentido de que un arquero que es el tercer arquero que nunca ha jugado con este equipo. No ha jugado con este equipo, entonces se nota que la salida es diferente. Aparte que, bueno, Claudio Bravo es uno de los mejores arqueros del mundo, esto y aquello. Con Claudio Bravo se sale rápido, también se sale lejos y con precisión. Y recordemos que el arquero es el primer delantero. El primer delantero es el arquero. Ese es el que te hace el pase oportuno y a tiempo, dejando muchas veces jugadores del equipo contrario en contraposición y donde se empiezan muchas jugadas. Y bueno, si vamos atrás, hay muchos goles que se hacen de una buena salida de Claudio Bravo. Entonces el arquero es el primer delantero, y aquí es donde Pizzi no supo armar el equipo sin Claudio Bravo, porque, ok, no tienes más opción, es Toselli. No tienes más opción que Toselli. Pero una persona que sabe leer el fútbol tiene que darse cuenta que no estás suplantando solamente a la posición de arquero. Sí, bueno, el arquero es un jugador que la puede agarrar con las manos. El único jugador que la puede agarrar con las manos. Sí, ok. Pero tienes que hacer una inteligencia. O sea, estás suprimiendo a tu primer delantero, que es Claudio Bravo, que lo hace muy bien. Entonces tienes que hacer otro cambio, porque esa función ahora se reparte. Ya Toselli no te puede hacer la función de primer delantero, también de líbero, porque Bravo sale mucho. Entonces imagínate, estás suplantando prácticamente tres funciones que tienes que hacer, buscar cómo lo haces. Aparte no está Medel. Entonces, y no lo haces porque Matías Fernández debió jugar desde el comienzo. Y ni hablar de lo que pasó en Paraguay. Pero lo de Paraguay lo vamos a dejar en Paraguay, porque se jugó de visita. Entonces ya te dije los únicos dos errores que cometiste en Paraguay. Aparte que en Paraguay jugó Medel.
Aquí no jugó Medellín, te tenías que preocupar mucho más. Mucho más. Pero bueno, ¿qué tenía que hacer Pizzi? Matías Fernández desde el comienzo fue en salida atrás, correr a los jugadores y push adelante. Como dije otra vez, lo repito, el equipo que jugó con México, el equipo que jugó contra México, ese es su equipo base. Pizzi no lo sabe, no lo sabe. Pizzi, tu equipo base es el que jugó contra México y de ahí vas a mover. Entonces, si tienes a Puig y a Fuenzalida, no puedes dejar a ninguno de los dos en la banca. Y menos ahora que jugaste con ausencias. O sea, menos ahora puedes darte ese lujo. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos esa parte. Y tenemos por otra parte lo de Bolivia. Lo de Bolivia que se dieron 5 minutos de tiempo adicionado en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Lo cual ya de por sí te deja reflejado lo que fue el juego de Bolivia, que fue interrumpir, 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 interrumpir el partido. Los que no notaron, que creo que Pizzi no lo nota, porque si yo, así a mí, eso me sucede a mí. Lo último que yo hago es reclamar. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de equipos que hacen tiempo. Equipos que hacen tiempo para enfriar el partido. No fue lo que hizo Bolivia. Por si acaso no se dieron cuenta, yo se los digo, Bolivia no hizo tiempo para enfriar el partido. O sea, ¿cuáles fueron las ocasiones de gol? Hubieron como 10 minutos en el primer tiempo donde Chile sí llegó mucho. Y fíjense que en esos 10 minutos Bolivia no enfrió el partido. No lo enfrió. ¿Por qué? Porque Bolivia no jugó a enfriar el partido. Bolivia paró el partido porque estaban cansados. Los jugadores no daban. Simplemente no daban. No era que se hacían los lesionados. No era que querían enfriar. No, 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 no. Y los jugadores físicamente no les daba. Estaban corriendo demasiado. Sobre todo dos o tres jugadores de Bolivia corrían mucho. Corrían mucho, corrían, 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 corrían. Entonces, no digan que Bolivia enfrió el partido, porque en realidad no lo enfrió, están tomando aire. Que si yo veo un partido así, ya me equivoqué en no meter a Puig desde el comienzo, ya me equivoqué. Pero yo, al ver una situación así, con más razón meto a Puig. Con más razón meto a Puig, un jugador rápido, bajo a Fuensalida. No es necesario sacar a Isla, porque tenemos dos defensas menos. No teníamos a Jara, no teníamos a Medel. Entonces no era necesario, no era necesario sacar a Isla. No era necesario. Pero si ves a un equipo de Bolivia, como Pizzi parece que no sé hasta dónde es bueno o no, todavía como que no lo cacho. Mete a Puig, mete a Puig. Los bolivianos no estaban haciendo tiempo, no estaban. Estaban cansados, estaban honestamente cansados. Entonces mete a Puig para que se cansen más, para que Puig aproveche que están cansados. Y con su velocidad los haga sufrir aún más. Caso de Matías Fernández. Matías Fernández no es un jugador, digamos, rápido, comparándolo con Puig, pero sus pases son muy dañinos. Fíjense, cuando entró Matías Fernández, hizo un pase que si lo tenemos a Matías Fernández todo el partido, Chile hubiera ganado. Bueno, Matías Fernández se lesiona, no estaba en los planes de nadie, pero de nuevo. De nuevo, si ya te sucedió en la Copa Centenario que te llevaste a Matías Fernández y se te lesiona, tienes que llevarte a Valdivia. Tienes que llevártelo. Te llevas a Valdivia.
¿Por qué Pizzi no se llevaba Valdivia? Eso también se habló. No por una cuestión futbolística. No se lo lleva porque le desordena el camerino. Antes de Sampaoli irse, o después de irse, cuando ya Pizzi toma, no sé, ellos se comunican y Sampaoli le dice: el que desordena el camerino es Valdivia. Entonces no lo llama. Eso es como algo como sucio, ¿no? Porque si tú eres un técnico, si yo llego a un lugar, yo me baso en lo que yo he visto. ¿Ok? Y qué bueno que me digan que el que desordena el camerín es Valdivia, porque así lo agarro llegando. Pero no hacerle esta canallada de no llamarlo nunca. Aparte que no solamente canallada al jugador, al equipo. Al equipo que tiene que buscar la manera de trabajar sin Valdivia. Entonces, bueno, ahora ya se abrió la posibilidad de que llama a Valdivia. Seguramente lo convoca para la próxima fecha. Por sus declaraciones. Y no sabemos si Matías Fernández se va a recuperar hacia esa fecha. Me imagino que sí, porque no salió, dentro de todo salió caminando, así que debía haber sido algo menor. Y probablemente tengamos a Valdivia. Pero entonces, si ya te pasó en la Copa Centenario que se te lesionó Matías Fernández, ¿por qué te sigue pasando? No te tiene que pasar más. Te llevas a Matías Fernández, te llevas a Valdivia. Punto. Punto. Porque cuando se te lesione Matías Fernández, ya tienes a Valdivia. Los otros que has puesto no te ha funcionado. Ya eso ya lo hemos visto. Lo hemos sufrido. Y el arquero de Bolivia también. O sea, podremos analizar muchas cosas acá, de que sí, de que esto, de que lo otro. Pero bueno, se complementa que el arquero de Bolivia jugó el partido de su vida. Ah, jugó muy bien. Salvó muchas pelotas que eran gol. Pero tampoco hubo una opción de gol que tú digas, bueno, esta debió ser gol. O sea, las que el arquero paró fueron muy buenas paradas, pero tampoco fueron pelotas que tú digas, bueno, esa debió ser gol. No, porque el cabezazo de Vargas lo pudo haber cabeceado para abajo. Entonces tú dices, bueno, esa debió ser gol. Y así con las pelotas, la de Vidal, que fue centro, que se desvió, debió ser gol. No, o sea, una parada, pero tampoco fue que paró una parada que tú digas el gol. No, 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 no. Aunque sí tuvo un muy buen partido, especialmente con sus salidas. Sus salidas fueron muy buenas. Se anticipó muy bien, leyó muy bien a los delanteros. Y bueno, entonces para finalizar este análisis, muy buena actuación del arquero de Bolivia. Pizzi mal en sustituir a Bravo. Sustituir a Bravo no es solamente poner a Toselli o a cualquiera de los otros arqueros. No. No. Bravo es tu primer delantero. En otro equipo, no te tienes que dar tanto vuelta de cabeza para sustituir al arquero. Porque la mayoría de los equipos tienen arqueros normales buenos. ¿Ok? Este caso no. Cuando tienes que sustituir a un jugador como Bravo, tienes que saber que vas a perder ofensiva. Porque Bravo hace pases largos y certeros. Bravo te defiende incluso, pasa a ser un defensa muchas veces. Y también tiene buenos tiempos con respecto a sacar el balón, dejando a contratiempo a muchos jugadores del otro equipo. Lo único malo que tiene Bravo son sus salidas. Siempre ha sido así, aunque lo ha mejorado muchísimo en el último tiempo, en los últimos 3 años, algo así. Es mucho mejor saliendo. Pero sigue siendo con respecto al mismo. ¿Ok? Con respecto a otros arqueros, sí, está en la media o en la media para arriba. Pero ya con respecto al mismo, sus salidas no son buenas.
O sea, comparado con sus otros atributos que son sobresalientes, él todavía le faltaría más nivel para salir mejor, a cortar centros y cosas así. Pero bueno, en el partido de la Copa Centenario con Colombia lo hizo muy bien, cortó un centro muy bueno que era gol, si él no salía, y lo ha mejorado, pero no es constante en esa salida. Fíjense ahora el fin de semana con el Manchester City, tuvo otro problemita. Entonces, errores de Pizzi: no saber cubrir la ausencia de Bravo. Tienes que preocuparte de que tienes que tener a alguien. Si no está Bravo, pon tu 10. Que te lo vengo diciendo. Jugar sin un 10 está bien. Si quieres revolucionar el fútbol, está bien. Pero cuando tengas tu equipo completo, que de nuevo, tu equipo completo es el que jugó contra México, no se te olvide. Segundo, error de Pizzi: si los jugadores de Bolivia están cansados, están haciendo tiempo. No te diste cuenta por qué estaban haciendo tiempo. Pensaste que querían cortar el partido. No, están cansados. Los jugadores están cansados. Bolivia no daba. No era que ellos lo hacían porque querían, ¿eh? Era porque están cansados. Entonces, date cuenta de eso. Mete a Puch. Mete a jugadores rápido. Tus cambios eran Puch. O sea, tu equipo para salir era el de México, con los cambios obligados por ausencia. Pero ya que no lo hiciste, tus cambios eran Puch, Matías Fernández y Pinilla. Y Pinilla. Te explico otra cosa. Te explico otra cosa para que no te pase más. Metes primero a Matías Fernández. Entra primero el centrador. Cuando haces cambios que vas a meter el jugador alto, primero entra el centrador. El que centra primero, precisamente por si se te lesiona. No solamente por si se te lesiona, sino para ver cómo lo marcan. Para ver cómo lo marcan, porque a lo mejor metes a Matías Fernández, que no lo hiciste en el partido contra Paraguay, metiste a Pinilla solito. No, tienes que meter a Pinilla y al que le va a hacer los centros a Pinilla. ¿Ok? Entonces, metes primero a Matías Fernández, no solamente para ver si te lesiona, porque es como la opción menos pensada, pero sí para ver cómo lo marcan. Para ver cómo lo marcan y resolver eso. Porque si te lo marcan muy fuerte, ya no metes a Pinilla, sino metes a otro tipo de jugador, metes a otro 10, metes a otro creador. Por eso es bueno llevarse a Valdivia. Porque si ves que metes a Matías Fernández y te lo están marcando mucho, te lo están dando patadas, bajándolo, 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 metes a Valdivia y juegan los dos. Y juegan los dos. Entonces ya no hace falta tirar centros. Ya no hace falta que entre el Pinilla. Ok, lo otro. Siempre vas a meter primero al que te va a hacer los centros al alto. Después vas a meter al alto si es que no pasa lo que te expliqué antes. ¿Ok? Entonces, cuando metes al alto, que esto se vio contra Bolivia, fue horrible, horrible verlo. O sea, para uno que sabe de fútbol fue horrible. Fue como que, es como cuando, no sé, cuando un político va a hablar y sabes que va a decir algo estúpido. Bueno, eso que vi en la cancha fue algo estúpido. Entra Matías Fernández. Estoy hablando de cuando entró Matías Fernández. Ya estaba Matías Fernández adentro de la cancha. Y bueno, y después el que lo sustituyó. Entonces, ¿qué hace Vidal en el medio campo? ¿Qué hace Vidal en el medio campo? Ya en tu mente hiciste el cambio que va a cambiar el funcionamiento del equipo, que es que van a haber centros. Entonces, fue en salida Vidal y Pinilla, que ya estaba adentro. Tienen que estar los tres allá arriba. Allá. O sea, ya después que haces ese cambio, no hay oportunidad de que Vidal esté bajando en el medio campo. Claro, Vidal puede estar arriba y bajar hasta donde le llegue su físico. Pero no puede ya pasar la mitad de la cancha para allá. Ya no puede. Porque ya no estamos jugando a eso. Entonces, cuando ya va 0 a 0, te la juegas por ponerlos a todos arriba, no vas a dejar a Pinilla cabeceando solo. No los vas a dejar cabeceando solo. Fíjense que en una, Pinilla recibe un pase ni siquiera de altura, un pase a media altura y el arquero le llega. El arquero boliviano le llega.
que fue una que tuvo Pinilla que casi le da con el pie. El arquero le llega. ¿Por qué le llega? Porque está atento a Pinilla, es el único alto que ya está ahí. El único cabeceador que ya está ahí. Eso no debe, eso es como no meter a nadie, es como no hacer ningún cambio. Tienes que colocar a Pinilla, ok, pero cuando me entra también en esa parte del juego a los que van a distraer a la defensa. No solo a distraer. En una de esas el cabezazo lo da el más chico. En una de esas el cabezazo lo da el mismo Vidal, no el más chico, pero no el que pensamos que es Pinilla el que va a meter el gol. No. Tienes que colocar a Fuenzalida y a Vidal. Y uno de los tres cabeceará. Y quizás distraen tanto que uno de los otros jugadores lo cabecea. A lo mejor Vargas también es cabeceador. No es tan alto, pero es cabeceador. A lo mejor lo cabecea. A lo mejor Alexis Sánchez lo cabecea. A lo mejor Charles Aránguiz lo cabecea. Porque así es cuando distraes. Fíjense España cuando jugó con Alemania en la semifinal de la Eurocopa. ¿Quién hizo el gol? Puyol de cabeza. Porque todos los alemanes se preocuparon de los típicos cabeceadores españoles altos. Entonces, esos son instancias tácticas que te salvan partidos. Entra Pinilla, pero ¿qué haces con entrar a Pinilla si es el único que está cabeceando arriba? No, entra Fuenzalida, entra Vidal, ya Vidal no baja más. Bajará un poco a presionar ahí cerca de arriba, de cerca del área rival, pero ya no más. Ya no baja ya más a defender. Porque esa es la técnica nueva, la estrategia nueva que estás haciendo. Entonces, de esa forma tienes más oportunidad. O sea, qué horrible ver los... y que ni siquiera se entraban. Aparte que no se entraban tampoco. Querían seguir haciendo las mismas jugadas. No, ya hay centras. Centras largo. No le llegará Pinilla, pero le llegará uno de los otros dos. ¿Qué otro error cometiste? Bueno, lo de Bravo, no lo supiste sustituir. Lo de no colocar a Matías Fernández desde el comienzo. El otro error fue no llevar a Valdivia, que bueno, ya lo sigues cometiendo, es algo crónico. Trae a Valdivia y disciplínalo. Eso es un reto para un técnico. Eso es un reto. Disciplinar a un jugador es un reto para un... ¿Ah? Qué bonito sería que Pizzi lo disciplinara. Eso es un reto para un profesional. No llegar a un equipo donde ya está armado, porque este equipo ya está armado. Sí, le diste un poco le diste tu insignia en la Copa Centenario, ok. Pero bueno, plantéate un reto. Plantéate, me traigo a Bolivia y no me desordena el camerín. Plantéate ese reto. Aparte que ya tienes la mitad ganada. Porque se salió campeón de América sin Valdivia. Se llegó a jugar bien sin Valdivia. Entonces ya tienes la mitad ganada. Ya lo traes, hablas con él, lo disciplinas. Y ya tienes la mitad ganada porque básicamente le estás diciendo, mira, no eres indispensable. Que no es indispensable tampoco. Pero pucha que ayuda. Cuando tienes este montón de ausencias. Y cuando quieres jugar sin un 10 y todavía no entiendes que tu equipo es el que jugó contra México. Ese es tu equipo. Te lo repito, hay que darle. Hay que darle con que ese es tu equipo para ver si te entra que ese es tu equipo. ¿Ok? Y el otro error, el de no cambiar cuando los jugadores de Bolivia descansaban. Porque ellos no estaban haciendo tiempo, ellos estaban descansando. Se dieron 5 minutos. Porque bueno, no, hay partidos donde creo que se han dado 7 minutos. Creo que una vez vi un partido donde se dieron 9 minutos. En el primer tiempo, los 5 minutos, creo que estuvieron cerca de lo que se debió dar. Pero en el segundo tiempo se debieron haber dado al menos 7 minutos. Al menos 7 minutos. Incluso después de que se dieron los 5 minutos, siguieron, ahí sí cortaron el partido. ¿Ves? Ahí sí ya. Derechamente, los bolivianos cortaron el partido y de los 5 minutos se tomaron 3.
hicieron desaparecer 3 minutos. Eso sí sucedió, ya en los descuentos. Pero bueno, no le echemos la culpa a los últimos minutos de algo que no se supo resolver en los 90. Que Pizzi no lo supo resolver en los 90. Bueno, analicemos las otras fechas. Uruguay, Paraguay. Imagínense, porque esto llega a risa. O sea, no me aguanto, no me la contengo la risa. Lo cansado que quedó Paraguay del partido con Chile, que le hacen 4 goles en Uruguay. O sea, para Paraguay era muy importante ganar de local, como lo es para todo equipo. Ganar de local es muy importante para cualquier equipo. Pero también lo importante que era para ellos, ganarle a Chile, que bueno, que se encontraron con la victoria, no, no fue que se la encontraron con 2 errores del arquero, tampoco fue que la trabajaron mucho, aunque sí se defendieron muy bien. Y el resultado 2 a 1 fue un buen resultado, no le quito los méritos a Paraguay, pero imagínense lo mal que terminaron, que recibieron 4 goles allá. Y demuestra de nuevo lo de Paraguay, que es un problema crónico de Paraguay, el estado físico, porque fíjense en la Copa América que se jugó en Chile. Venían haciendo una buena copa, llegan a la semifinal, se enfrentan con un equipo con el que ya habían empatado 2 a 2 y pierden 6 a 0. Entonces, lo de los problemas físicos de Paraguay, cuando ya están cansados, es un problema que ya es crónico, o sea, ya no hay por dónde, ¿ah? Porque por último pierdes 2 a 0, ¿ah? Pero no 4 a 0. Pero bueno, Chile perdió 3 a 0 allá, entonces también. Mérito para los uruguayos, que siempre han sido fuertes de local, muy bien, y consiguen esa victoria que los tiene en la punta de las clasificatorias. Ecuador perdió con Perú de visita. Ecuador, me sorprende en el sentido de que al fin veo algo diferente en esta eliminatoria, en su conjunto, con respecto a las otras eliminatorias, que es que Ecuador se escapa y después se mantiene inalcanzable, saben mantener la punta, pero en esta eliminatoria, futbolísticamente no veo Ecuador en el Mundial, no lo veo, pero pensé que bueno, que se iba a repetir lo de otras eliminatorias, que saben defender su punta, ya Ecuador viene en bajada y va a seguir bajando. Creo que por primera vez, desde que Ecuador siempre está en los primeros puestos al comienzo de la eliminatoria, después baja, pero clasifica. Creo que en esta eliminatoria no clasifica. No clasifica, va a bajar y va a bajar más. Me parece que hay mejores equipos que Ecuador, me parece que Perú es mejor que Ecuador. Por lo menos por decir uno de los que está abajo. No veo Ecuador. Bueno, no, nunca lo vi tampoco en las otras eliminatorias. Pero la supieron mantener. Entonces en esta me sorprenden. Y van a bajar. Ya es demasiado obvio que van a bajar. Viene Venezuela. Argentina, ya lo comentamos un poco, ya lo comenté un poco. El invento de Messi, Salomón Rondón, básicamente es el único que existe en el equipo de la Vinotinto. Es el único jugador que existe. Los demás jugadores, habrán 2 o 3 que son de la media, que sí, que juegan en Italia, que juegan en equipos chicos de la primera división de Europa, pero que a nivel sudamericano, que esto es lo que mucha gente de Venezuela muchas veces no entiende, a nivel sudamericano hay mucho talento, hay mucho talento. Entonces tú dices, bueno, este jugador juega en la primera división de Italia en un equipo chico, debería de jugar mejor. Bueno, está jugando las eliminatorias en Sudamérica. Está jugando contra Argentina, está jugando contra Uruguay, contra equipos que Brasil, con equipos que, o sea,
¿En qué lugar de la tabla quieres estar? Entonces el único jugador que salta y hace la diferencia a nivel sudamericano es Salomón Rondón. Los otros jugadores no son malos jugadores. No son malos jugadores. Hay uno que otro que sí es malo. Pero el único jugador de que se sostiene ese equipo es Salomón Rondón. Y bueno, y los goles vienen. Los dos goles de Venezuela vienen del lado, de la mano de Salomón Rondón. Que aparte le toca una situación difícil, porque muchas veces tú dices, bueno, el jugador que hace la diferencia, el que se sale del montón, es un 10 o es un lateral o por ahí, un equipo tiene más posibilidades. Pero cuando es un delantero, cuando el único jugador, bueno, es un delantero, es más difícil porque la pelota le tiene que llegar arriba. Entonces, Venezuela se le escapó de las manos una victoria. Y una victoria que hubiera sido moralmente, anímicamente muy buena, porque victoria contra Argentina siempre es una buena victoria, ¿no? Contra un equipo de primer nivel. Se le fue de las manos después de que lo tenían 2-0. El técnico de Venezuela, mucho mejor que el técnico anterior. Personalmente creo que es mejor que Richard Páez. Creo que es mejor que Richard Páez. Lo que pasa es que no tiene los jugadores que tiene Richard Páez. O sea, Richard Páez en aquella época tenía mucho más que un jugador. Y bueno, los resultados también vamos a ver cómo vienen, porque bueno, ya agarró a Venezuela de último y le faltaría ver en qué posición lo termina, siendo que no va a clasificar al Mundial. No va a clasificar al Mundial. Entonces, él lo que tiene que hacer en esta etapa es probar jugadores. O sea, probar jugadores en una eliminatoria es una muy buena oportunidad. O sea, ya sabes que no vas a clasificar al Mundial. Probar jugadores es lo que hay que hacer para enfrentar los próximos desafíos con los jugadores. No tengas excusas de que no tenías tu equipo armado. O sea, una buena oportunidad para este técnico Dudamel de armar el equipo. Dudamel, excelente arquero en su época, por demás decirlo, hacía goles de tiro libre. O sea, me parece que le puede transmitir mucho a los jugadores. El otro partido fue Colombia-Brasil. Lo mismo, un partido mucho más interesante por el resultado, para ver dónde iba a quedar cada uno. Al final quedó Colombia con sus 13 puntos, todavía alcanzable por Chile, por ejemplo. Todavía Ecuador se pudiera sostener, que tiene su partido contra Chile de local, y estar ahí. Pero me parece, como están las cosas, que Uruguay, Brasil y Argentina van al Mundial, y Colombia y Chile se van a pelear el repechaje. Pero cuidado, cuidado, porque Argentina siempre depende de si Messi va a querer jugar o no. Él va a decidir qué partidos va a jugar o no. Entonces ahí Argentina también pudiera pasar este grupo de los que van a pelear el repechaje. O sea, lo que quiero decir es que Argentina pudiera bajar. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Hay que tener cuidado también con Brasil, porque dependen mucho de Neymar. No es Neymar el equipo, ¿eh? No. Tiene más jugadores, pero sin Neymar creo que también pueden bajar a nivel de repechaje. Neymar obviamente sí quiere jugar con Brasil, sí quiere viajar por Latinoamérica, no como Messi. Pero se pudiera lesionar, por ejemplo. Se pudiera lesionar, algo que no tenemos contemplado. Entonces, ahí pudiera suceder eso también. Y de los que están abajo, me parece que Perú es el único que pudiera subir. Y tiene la oportunidad de hacerlo, porque tiene ahora este partido de visita contra Chile.
que si lo empata o lo gana, dependiendo cómo le vaya en la otra fecha, también se puede meter a pelear con el repechaje, aunque creo que es un poquito tarde para Perú. Creo que es un poquito tarde, pero son las eliminatorias suramericanas. Perú se puede meter en la pelea por el repechaje. Se puede meter en la pelea por el repechaje. Y bueno, eso sería todo. Ya se habló lo de Messi. Veamos qué pasa, veamos cómo se comporta en las siguientes fechas, a qué partidos va a querer él jugar. Me parece un poco también que el técnico de Argentina sabe de la situación, ¿eh? Como que quizás hablaron eso. Bueno, te juego los partidos de local, pienso los partidos de visita. Algo hay ahí que no sabemos, creo yo, con respecto al regreso de Messi, regresos con sus condiciones. Con sus condiciones, pero creo que bueno, aparte de Venezuela, no creo que haya otro país al que él no quiera ir. Me imagino que irá a Colombia, me imagino que irá a Brasil, me imagino que irá, bueno, a los que le falta. Ahora estoy un poco perdido de si de visita les falta con estos países, pero bueno, también dependerá de su cansancio también, no solamente de si quiere ir al país o no. Lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Así que bueno, eso es todo. La próxima fecha va a ser muy importante para Chile porque juega de visita con Ecuador. Tiene que ganarlo. Creo que ya ni el empate. O sea, si empatan le sirve mucho a Ecuador, porque Chile es un equipo que en el papel sería difícil. Y bueno, ¿qué puede perjudicar a Chile? Una expulsión en ese partido, por ejemplo. Pues esperemos que ya esté bravo, esperemos que Jara ya se haya recuperado, Marcelo Díaz, que llamen a Valdivia, así no lo pongan de titular, que lo llamen. Es un partido que va a estar parejo, y Chile tiene muchas posibilidades de ganarlo, pero si Ecuador lo gana o lo empata, se le hace la vida muy difícil a Chile, y Ecuador podría mantenerse dentro de las zonas clasificadas. Después viene un partido en Santiago contra Perú, donde Perú lo va a dar todo. Si llega con equipo completo es una amenaza, no va a estar Medel, por ejemplo. Ahí Pizzi va a tener que... Me parece que es más difícil ese partido, por cierto. Me parece que es más difícil el partido Chile contra Perú de local que Chile contra Ecuador de visita allá en Ecuador. Me parece que para Chile más difícil va a ser ganar el partido contra Perú de local. Me parece. Pero bueno, veamos cómo se desarrolla todo, porque eliminatorias sudamericanas son eliminatorias sudamericanas. Entonces, bueno, esa doble fecha es muy importante. Ganarle a Ecuador allá y sacar un buen resultado en Santiago contra Perú, que quizás puede ser un empate porque Perú está bajo la tabla. Entonces sería más conveniente empatar con Perú que empatar con Ecuador de visita. Pero a los dos equipos se les puede ganar, pero sí creo que el más difícil de ganar va a ser en Santiago. Estoy completamente convencido de aquello, pero bueno, veamos qué pasa. Se despide de ustedes La Biblia del Fútbol. Nos vemos después del partido de contra Ecuador, donde haré otro video, lo subiré, y con suerte dos o tres personas verán mi video. Hasta luego.